Vamos a revisar el proceso de matrícula de los estudiantes del Colegio Gutenberg Schul en el periodo 2017-2018. Ingresamos a la página web del colegio www.gcp.edu.es y nos vamos a la sección de herramientas. En la opción 10 ingresamos a documentos para matrícula. Nos va a pedir nuestro nombre de usuario y password. Una vez dentro, aparece el nombre de los alumnos con el título Matrícula 2017-2018. Ingresamos, tenemos la información de los documentos necesarios para la matrícula. Aquí se van a desplegar todos los documentos necesarios para la matrícula y alguna indicación del proceso de matrículas. Luego, como primera acción, es actualizar los datos. Aquí es importante verificar que toda la información se encuentre correcta. La actualización de datos, ingresamos por los datos del alumno y tenemos que revisar que toda la información se encuentre correcta, seleccionar el grado al que se va a matricular. Es importante el código único eléctrico. Si tengo dudas, vemos la ayuda, nos va a aparecer la factura eléctrica donde se encuentra el código y la posición en la cual se encuentra. Si tenemos varios correos, por favor separarlos con coma y actualizar la información si hemos realizado cambios. Luego nos vamos a regresar y continuamos con el proceso. En el siguiente paso es llenar la ficha de matrícula del alumno, imprimirla. La seleccionamos, se nos despliega la ficha. Si aquí aparece mal desplegado, es normalmente porque el tamaño de pantalla es incorrecto. ¿Sí? No tiene ninguna importancia porque lo que nos interesa es imprimir en forma correcta. Entonces nos vamos a la opción de imprimir directamente desde el navegador y aquí nos aparece ya la página, cómo va a salir con todos los datos. Aquí es importante volver a verificar que toda la información esté correcta. Al imprimir debemos fijarnos que no aparezcan cabeceras. Si es que aparecen las cabeceras de la página, nos vamos a configurar página y en márgenes y encabezados verificamos que no tenga pies de página ni ninguna cabecera. Luego aceptamos y enviamos a imprimir. Cerramos, regresamos con el navegador. Aquí nos aparece documento expirado, pero la opción de reintentar. Damos clic en reintentar y luego reenviar la información para volver a cargar la página. Seguimos con la ficha del Ministerio de Educación y del DC. Tiene su vínculo. Aquí nos va a aparecer un formulario. Este formulario nos toma más o menos unos 60 minutos completarlos. Debemos tener el tiempo suficiente y es importante tener la información de la factura de energía eléctrica, las cédulas de los estudiantes, padres y datos médicos. No vamos a poder adelantar si no contestamos todas las preguntas y al final del formulario me va a solicitar un correo electrónico donde va el formulario completo solamente para imprimir y llenarlo. Para el contrato de prestación de servicios debemos completar la ficha. Tiene su propio vínculo y aquí vamos a colocar la información que nos solicitan: datos del estudiante, año en el que se va a matricular, nombres y apellidos del representante, cédulas de los representantes, y es muy importante completar toda la información correcta, pero sobre todo los datos para generar la factura. Nombre a quién va la factura, si va la cédula o el RUC, teléfono para la factura, dirección de factura, correo electrónico de la factura. Es también muy importante cuando estemos llenando colocar el correo del representante.
Aquí solo debe ir un correo, una sola dirección de correo, no varias direcciones de correo, sino una única dirección de correo donde me va a llegar el contrato previa, ya lleno con toda la información, y nos va a permitir de esta manera actualizar los datos en las bases de datos del colegio. Por último, como cuarto paso, debemos firmar las cartas de aceptación. Previamente debemos leer los códigos, los cuales estarán disponibles todo el año para los padres de familia. Aparecen los códigos y los podemos ir leyendo la información respecto a los códigos del colegio. Para imprimir las cartas de aceptación de los códigos, seguimos este enlace. Nos aparecen las cuatro hojas. La primera es solo informativa. La segunda, tercera y cuarta las firmamos y debemos completarlas y entregar en el proceso de matrículas. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquense por correo a la cuenta sistemas@gsp.edu.es. Muchas gracias.